Bueno, este evento la verdad se ha desarrollado con el propósito de ayudar a toda la gente que está involucrada en cuanto a la información o a la generación de información acerca de nuestra institución. Hoy en día las instituciones se han convertido en catalizadores tanto del desarrollo como de la información, tanto para los jóvenes como para la sociedad en general. Y la idea es que pues todos estemos informados sobre los cambios de la nueva era, cómo se comunican ahora los estudiantes y qué es lo que espera la sociedad sobre las instituciones. Tiene dos enfoques. Uno de los enfoques pues es el técnico. Hay algunas personas que, aunque pareciera que todo el mundo sabe redes sociales, algunas personas todavía no saben qué alcances pueden tener a través de ellas. Y la otra es la parte institucional, ¿no? De abrazar lo que es el branding de nuestra institución y, por supuesto, en vías de mejorar la comunicación con los estudiantes, los egresados y toda la comunidad académica. Las tendencias nos están empujando a los medios digitales. Entonces es necesario que como institución nosotros sepamos cómo abordar esos temas. La cuestión de resolución de problemas, la atención a los alumnos, los esquemas han cambiado, la forma de comunicación, cómo se comunica la gente hoy en día con los medios digitales, lo que es la parte móvil, la parte de redes sociales, nada más que se den la oportunidad de conocer más sobre las herramientas digitales, que las exploten al máximo para poder tener una buena comunicación con lo que es la comunidad estudiantil. Es que debemos estar actualizados, que debemos aprender a comunicarnos a través de los nuevos medios y a través de, pues, también las nuevas formas de comunicación. Pues me encantaría que por favor sean autodidactas y también tengan una mente muy abierta hacia esta nueva era y hacia la nueva forma en que los jóvenes están comunicando. Es bien importante, sobre todo para generar nuevos programas educativos y nuevas soluciones para nuestra sociedad que la necesita.